La Pampa recibió una presión muy fuerte del gobierno nacional para que armonice su caja jubilatoria. La Pampa es una de las 13 provincias que en su momento no entregaron la caja al ANSES y firmaron un convenio con Nación, que Nación iba a cubrir el déficit de la caja policial y de la caja civil. A partir del 2006 en adelante, Nación dejó de pagar esa diferencia. Y ahí se generó esta cuestión que se iba a dejar de pagar esa deuda porque la provincia no había armonizado su caja con Nación. Que la provincia adopte el criterio que tiene ANSES. Y eso significa reducir el sueldo de los jubilados del 82 al 75 y a su vez quitar la movilidad salarial del jubilado que, como yo decía, es igual a la del activo. Con lo cual los compañeros jubilados están en la misma pelea salarial que los activos. Nosotros cuando damos la batalla salarial la damos en conjunto con los compañeros y compañeras jubiladas, porque lo que gane, pase a ganar, el aumento que tenga el salario del trabajador activo lo va a tener también el pasivo. Uh-huh. Y eso es lo que intentaron, digamos, que se quite. Nosotros creíamos que era necesario respaldar ese planteo y terminó cediendo Nación y aceptando que va a seguir pagando el déficit de la caja y que va a retirar el reclamo de armonización, con lo cual no vamos a quitar el pie del acelerador en cuanto a las reivindicaciones de los trabajadores y las trabajadoras estatales.